En Cruz Roja llevamos años luchando por la inserción laboral y el empleo de colectivos vulnerables. Pero tenemos un enemigo: los prejuicios. Pero si es que no puede ser que en el 2022 todavía haya gente que contrata por la foto del currículum. Como si fuera el Tinder. Los prejuicios. Porque el origen de una persona no marca lo que es su vida. Vamos, que yo soy valenciano y no voy por ahí quemando cosas. A ver si me entiendes. Mira, que prejuzguemos a una persona laboralmente por ser mayor de 45 años. Por ahí no paso. Pero si eso es la flor de la vida. Personas que han sobrevivido al peché con naranja, al Malibú con piña, el calimocho de Tetabrí, la ruta del bacalao y la Macarena. Dime tú a mí que esa persona no está más que preparada. Contrata sin prejuicios. Con lo de los prejuicios. No sabes. Han metido un troyano desde pequeño que no ha pillado el antivirus. Te decían, cómete el plátano. Lo veías y decías, está maduro, no me lo como. Y luego tu madre te decía, por dentro está bueno, cómete el plátano. Y oye, lo estaba. Olvídate de prejuicios. Delete prejuicios. Delete. Tenemos a Laura de 30 años que da el perfil completamente para este puesto de trabajo. Ya, pero ¿tiene hijos? No se lo he preguntado. Bueno, pero si no los tiene, los tendrá. Entierra al vidente que llevas dentro. Que llevas años comprando el mismo número de lotería y no has acertado ni el reintegro. Contrata sin prejuicios. Que haya personas que han dedicado su vida a un empleo no quiere decir que ahora no puedan dedicarse a otro. Que todos los domingos hagas paella no quiere decir que ahora no entres en el mundo de la arroz al horno o a banda, que oye, son de categoría. Contrata sin prejuicios. Que haya mujeres en situación de dificultad, pues ya lo dice la palabra. No se lo pongamos más complicado con nuestros prejuicios. Que personas que vienen o huyen de sus países están muy preparadas. Hay prejuicios en todos lados. Si es que a veces sales de viaje y te dicen español, chorros, flamenco. Y escúchame, tú igual el único flamenco que has visto en tu vida es este. ¡Atrás con los prejuicios! ¡Atrás! ¡Atrás! Que sea una persona parada de larga duración no importa si la actitud y los conocimientos son los apropiados. Porque lo importante es que se haga bien el trabajo y que las únicas quejas que tengas sean por Bizum. Contrata sin prejuicios. ¿Te acuerdas de aquel libro que no compraste por la tapa y ahora es tu preferido? Por los prejuicios. Esa serie que no querías ver porque... ¿Para qué? Si no me va a gustar. ¿Y ahora te sabes hasta los diálogos? Por los prejuicios. Esa persona que no quería saber nada de ella. Y ahora lleva 15 años de matrimonio, 2 niños, una niña en camino, una hipoteca, un monovolumen, 2 robots aspiradora y un dispensador de cereales. ¿Por los prejuicios? No, porque te han hecho el lío. Y si después de oír esto, ¿crees que ha sido una mujer la que ha liado al hombre? Ahí sí, por culpa de los prejuicios. ¿Ves? Prejuicios. Contrata sin prejuicios. En Cruz Roja ayudamos a cambiar la vida de muchas personas y nos ponemos en vuestro lugar. Sabemos que tienes que tomar decisiones en poco tiempo y que no es fácil. Pero antes de afrontarlo, recuerda: contrata sin prejuicios. Porque contratando sin prejuicios podrás aprobar el examen más difícil que tenemos en la vida: el de conciencia. Bueno, y para alguno por ahí habrá que sea el de orina, pero eso ya es otra cosa. ¡Contrata sin prejuicios! Contrata sin prejuicios.